El día de ayer fue un día de noticias negativas, sobre todo con respecto a exchanges y hemos visto una corrección. Una vez más, cada vez que el precio tiene un movimiento de estos, ya muchos empiezan Ah, tu gel, tu gel se acabó. Gran corrección, no sé qué. Lo mismo de siempre lo llevamos viendo durante. Bueno, prácticamente todo este movimiento la sacas es que Bitcoin tiene una corrección importante. Ya salen los más bajistas, ¿no? A decir que ya esto se ha terminado. Pero gente, una vez más, dar un paso atrás. Veremos los gráficos, sobre todo los gráficos de una semana, de un día. Y ustedes van a ver que Bitcoin sigue dentro de una tendencia alcista. Y es más, estas correcciones son interesantes, por ejemplo, para meter largos, aprovechar que los indicadores se enfrían y buscar esos largos. Yo ahora mismo estoy largo. El día de ayer me aproveché de esta volatilidad. Para hacer un poco de scalping, entrar, salir, entrar, salir, se los mostraré para que ustedes vean que yo no les digo, no lo digo por decirlo, se los mostraré para que ustedes vean que ahí están las entradas, que no me lo, no me lo invento, ¿vale? También otra cosa, gente, salir de los exchanges, esto es algo que vengo comentando desde ya el año pasado, salir de los exchanges, no tengan sus holdings, sobre todo esos holdings que están, que tienen a largo plazo que saben que no van a vender, sáquenlo, pónganlo en una billetera fría, pónganlo en una billetera caliente. Yo personalmente tengo mis monedas esas que estoy holdeando a largo plazo para coger el próximo mercado alcista o para después del halving las tengo en una billetera fría. No las tengo en exchanges. En exchanges solo tengan lo que vayan a usar para tradear para comprar, para vender, pero sus holdings principales, de verdad gente, sáquenlos de los exchanges y veremos eh, estas noticias que salieron el día de ayer con respecto sobre todo, sobre todo a varios exchanges así que bueno gente, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, también le echaremos un vistazo rápido a Ethereum y creo que no se me olvida nada más, así que bueno, no me enrollo más, vamos allá Y gente, antes de que se me olvide, que ayer ya se me olvidó, miércoles, hoy miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde, España, 12 de Bogotá, 2 de la tarde Buenos Aires, 11 de la mañana, Ciudad de México. Sucián Ferreira, una profesional del comercio internacional, me ha invitado a charlar sobre criptomonedas como medio de pago internacional. Tienen el link a esta charla, a este webinario, en la descripción del vídeo. Así que si nos quieren acompañar. Bueno, ahí tienen el link y les espero esta tarde a las 6 de la tarde, hora de España. También, antes de ir con toda la información, quiero corregir con respecto a Bitcoin contra el peso argentino. Ayer les mostraba esta información. Esto es información de Google, pero Google aquí muestra que un Bitcoin vale 13 millones de pesos, mientras que si vamos a un exchange como por ejemplo... Binance, Bitcoin contra peso argentino. Vemos que el, el, un Bitcoin ahora mismo vale más de 34 millones de pesos. Y alguien me comentaba que seguramente Google tomó los valores del dólar oficial al que casi nadie puede acceder en Argentina, que, en este, que es en este momento de 370 pesos más o menos. Pero los exchanges argentinos lo cotizan con el dólar cripto, que cuesta más o menos lo mismo que el dólar ilegal. Dólar al que todos podemos acceder. Que cuesta en este momento unos mil pesos. Con lo que esa es la razón por la diferencia entre el precio que da Google y el precio que nos dan los exchanges. Sin embargo, sin embargo, lo importante: da igual si eh, Google toma un, un valor y, por ejemplo, Binance toma otro. Aquí lo importante es el movimiento parabólico, el movimiento alcista que ha tenido el peso argentino, rompiendo máximos históricos anteriores. Sirviendo y mostrando ese refugio de valor contra monedas inflacionarias. Muy significativo como una moneda deflacionaria ahora mismo va contra una moneda inflacionaria. El dólar también es una moneda inflacionaria, ojo. Pero ustedes ven que estas monedas menos fuertes que estas monedas fiduciarias como el dólar, como el euro, sí están teniendo grandes movimientos al alza, incluso marcando nuevos máximos históricos y funcionando y funcionando como reservas de valor. Ahora vamos a las entradas. Yo ayer aproveché la volatilidad para escalpear. Ustedes ven aquí corto, luego largo, luego otro largo que es una pérdida. No todas son ganadoras, pero ustedes ven que de cuatro entradas, pues tres son ganadoras. Y luego eh, metí este largo también en esta zona aquí, aunque es una eh, entrada muy, muy pequeña al final. Eh, ya era tarde, la metí. Eh, era un scalp también, pero bueno, vi que había entrado en un buen punto y sencillamente la he dejado correr. Ya tengo un stop de protección. Ustedes ven este stop antes, cuando me fui a acostar, cuando me fui a dormir, lo dejé por debajo de este mínimo y hoy me he levantado. Ha tenido este movimiento al alza y ya estoy protegido. Con lo que, bueno, ya me da igual lo que haga el precio ahora mismo. Y, gente, si sí quiero usar Bing X, Link en los comentarios y en la descripción del vídeo. Plataforma muy sencilla de usar y no necesitan KYC. Y otra cosa importante también que ahora mismo Bing X no está en el radar de ningún, de ningún gobierno. Ahora vamos con las noticias con respecto a los exchanges y bueno, también esto ha podido provocar ese miedo y hemos visto esa corrección el día de ayer. Si no retiras tus bitcoins de Bitrex corres el riesgo de perderlos. Bitrex se ha declarado en bancarrota. El exchange anunció que dejará de operar a partir del próximo 4 de diciembre de 2023. Bitrex establecerá una fecha límite de retiro en cualquier momento, ojo por eso, salir ya. Y si estás en Bitrex, sal de Bitrex lo antes posible. No vaya a ser que pongan una fecha límite se te pasa y luego no puedas reclamar tus monedas. Los usuarios deben convertir sus tenencias en dólares, a euros o criptomonedas para poder retirar. Bitrex Global Exchange de Bitcoin y criptomonedas, declarado en bancarrota en mayo, anunció que dejará de operar a partir de diciembre. Así que estás avisado. Y si no haces nada, ese ya es tu problema. Además, también el día de ayer, la SEC, esta es la página de la SEC, acusaba a Kraken. Por operar como bolsa de valores, corredor, intermediario y agencia de compensación no registrada. Salgan de los exchanges. Y esto también, una vez más, pues cada vez que hemos tenido este tipo de noticias con respecto a los exchanges, hemos visto movimientos a la baja en Bitcoin. Y el bombazo gordo de del día de ayer fue que CC dimitía, el jefe del gigante de las criptomonedas Binance dimite y pacta una multa récord de $4.000. 368 millones de dólares. Champensao se declara culpable de violar las leyes sobre blanqueo de capitales en Estados Unidos en un acuerdo con el Departamento de Justicia. La firma alcanza un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión de Mercado de Futuros para pagar una multa récord de $4.368 millones de dólares por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores. Además, Shao se ha declarado culpable de un delito y ha aceptado dimitir pero podrá mantener el control accionaral de la compañía. Esto además está confirmado por él mismo en este tweet, con lo que bueno, ustedes ven que el día de ayer fue un día de exchanges, de noticias negativas contra los exchanges, y al final estas noticias negativas, bueno, pues se usan para esas correcciones que hemos visto el día de ayer y para meter... Miedo. Y este acuerdo además también se confirma por parte de Binance. Ese es el blog de Binance, donde anuncio de Binance acuerdo con los organismos reguladores de Estados Unidos. Hoy nos complace anunciar que hemos alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Comisión de Comercio y Futuro de Commodities, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros en relación con sus investigaciones sobre el registro histórico, cumplimiento y sanciones. Estas resoluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa en las infracciones penales históricas y permiten a nuestra empresa pasar página en un capítulo de aprendizaje y crecimiento difícil pero transformador. Y es lo que comentaba en el vídeo de ayer: que bueno, por lo menos, o lo positivo de esto es que este culebrón se vaya cerrando y es una preocupación menos que tendremos. Y, gente, antes de ir con los gráficos, por favor, les agradecería un like, like, un me gusta, me gusta. Comenten ustedes qué piensan con respecto a todo esto. Y si todavía, si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito, por favor te agradecería que te suscribieras. Ahora vamos al gráfico de Bitcoin. Mirar el gráfico semanal, dar un paso atrás. ¿Qué ha pasado? Es que de momento a nivel semanal no ha pasado mucho. Seguimos un poco igual. ¿Lo ven? Después de una, dos, tres, cuatro, cinco semanas positivas, pues es normal que una semana sea negativa. Además aquí ustedes ven cómo el día de ayer Bitcoin vino a testear este 0.38, esa zona de los 35,800. Lo importante sí sería que se siguiera manteniendo que a nivel semanal siguiéramos viendo semana, velas semanales cerrando por encima de este nivel. Una vela, un cierre de vela semanal por debajo de este nivel, pues sí que podría empezar ya a dar una indicación de que podríamos ver alguna corrección todavía un poco más grande. Pero bueno, de momento va a ser importante cómo cierre esta vela semanal. Con respecto al gráfico diario, mirar en dónde está eh, el desplome, ¿vale? Bitcoin desde estos mínimos ha subido aproximadamente un 52%, y el día de ayer hemos tenido una corrección desde este máximo anterior de un 5%, un paso atrás. Además, mirar aquí en este movimiento, incluso Bitcoin todavía sigue manteniendo mínimos ascendentes. Todavía no ha terminado de romper la estructura. Es más, la pendiente sigue siendo alcista. Por eso no entren esos movimientos de corto plazo que meten miedo. Que lo único que hacen es liquidar, que eso es otra cosa que comenté en un vídeo anterior, que estamos viviendo un tiempo, como ya lo vivimos anteriormente, de liquidaciones. Aquí estos movimientos que estamos viendo. Es para liquidar tanto aquellos que entran tarde en largo como tanto aquellos que entran en tarde en corto. Eso sí, eso sí, muy pendientes, y esto ya también lo he comentado. Estos son los niveles para mí en el corto plazo que Bitcoin tiene que seguir manteniendo para no pensar que vamos a continuar con un movimiento a la baja. Media de 21 y esta línea de tendencia. Alcista. Ayer es verdad que intentó romper, incluso no cerró una vela diaria por debajo de la media, pero el día de hoy una vez más intentando recuperar esa media, con lo que para mí, como cierre el día de hoy y mejor que mejor que esta vela diaria vuelva a cerrar por encima de esta media de 21 y siga manteniendo esta línea de tendencia alcista. Una vela diaria de cuerpo completo cerrando por debajo de esta media, cerrando por debajo de esta línea de tendencia alcista. Esa sí ya sería para mí una primera confirmación de que Bitcoin puede continuar con su movimiento a la baja. Y el próximo target, en el caso de que se dé lo que estoy comentando, por favor entender la información, el próximo target sí sería ir a buscar esta media de las últimas 50 sesiones. Ahora mismo en la zona de los 32.700 dólares. Esta media va a seguir subiendo con lo que perfectamente... No la podríamos encontrar en la zona de los 33, 34 mil dólares. Pero incluso si Bitcoin fuera a testear ese nivel de los 33, Bitcoin sigue y continuaría dentro de un movimiento alcista. Podemos ver que la estructura, la estructura desde enero sigue siendo alcista. Mínimos ascendentes, máximos ascendentes. Una Clara estructura alcista. Ahora viéndolo en marco temporal de corto plazo, marco temporal de una hora. Ustedes ven una vez más cómo seguimos teniendo esa estructura de mínimos ascendentes. Lo ven, Bitcoin todavía no ha roto estructura. Por lo menos esta pequeña estructura alcista no la ha roto. Y aquí en este movimiento, mirar cómo Bitcoin viene a, una vez más a testear esta línea de tendencia. Rompe. Y se gira, tal como lo vimos en esta zona de aquí. Por eso también decidí meter ese largo. Una vez más, un falso rompimiento y rebota. Y todavía, de momento, Bitcoin sigue manteniendo lo que es esta estructura de triángulo ascendente. Ahora, si Bitcoin desde aquí vuelve a romper esta línea de tendencia, rompe este mínimo, el próximo target a la baja va a ser volver a testear este mínimo anterior las son los 34.800 aproximadamente y el rompimiento de este mínimo, el target sería ir a testear estos mínimos anteriores, las son los 34.100 para redondear, pero así todo gente, para mí Bitcoin seguiría dentro de un movimiento alcista, así que por eso no caigan en estos movimientos de corto plazo y ya parece que es el fin del mundo, mirar aquí en este movimiento, en este primer movimiento a la baja, Bitcoin tiene una caída, de un 8,38% aproximadamente, de este máximo anterior a este mínimo anterior, una caída de un 6,50%, y el día de ayer hemos tenido una caída de aproximadamente un 5,69%. Incluso en estas caídas anteriores, en esta de aquí, Bitcoin, la caída ha sido inferior a la que tuvimos en esta zona de aquí, y esta de aquí fue incluso inferior a esta que tuvimos. En esta zona de aquí. Y ya para terminar, vamos con Ethereum. ¿Qué ha pasado en Ethereum? Ethereum sigue igual. Sigue dentro del rango de la zona de los 1900 dólares y la zona de los 2100 dólares. No ha pasado nada. Ethereum ya lleva varios días dentro de este rango. El día de ayer ni siquiera testeó estos mínimos anteriores y ahora mismo en la zona de los 2000 dólares. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta algarabía? Yo de verdad no lo entiendo. Es más, si Ethereum rompiera estos 1900 y viniera a testear esta zona, de los 1730, para mí esa sería una gran oportunidad, una gran zona para seguir acumulando Ethereum. Pero ustedes ven que Ethereum ahora mismo en la zona, ahora mismo en los 2000 dólares, con lo que realmente es que no ha pasado absolutamente nada. Es más, Ethereum muy cerca incluso de testear los máximos del día de ayer, con lo que aquí. Una vez más gente, yo no soy adivino, yo no tengo ni idea de qué vaya a hacer Ethereum ahora mismo. Para mí zona de soporte, resistencia. Rompimiento del soporte, podríamos ver a Ethereum testeando la zona de los 1770 como mínimo. Rompimiento de la zona de resistencia, podríamos ver a Ethereum testeando la zona de los 2400. Bueno gente, es todo por hoy. Les espero esta tarde a las 6 de la tarde con Sucian hablando de comercio internacional y criptomonedas. Y si les ha gustado la información de este vídeo, les agradecería un like, like un me gusta, me gusta. Comenten ustedes qué piensan. Por favor, si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito, te agradecería que por favor te suscribieras, activaras la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir, por favor, darle a compartir. Gracias. ¡Hasta luego!